Bueno, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca sencilla. Me voy a poner la sudadera porque la verdad es que ya hace rasquilla. No hace frío frío, pero empieza a hacer rasquilla y bueno, hay que intentar mantener el calor corporal. Probablemente oigáis un poquito el viento porque me da de aquella parte para acá. Voy a poner aquí la mano a ver si de esa manera no evitamos que haya tanto ruido. Como os digo, el propósito es hacer una jornada de tarde-noche. Voy a estar varias horas y espero tener alguna picada. Voy a grabar todo lo que pueda porque sé que os gusta. No sé si haré directo, probablemente haga uno, me anime, saque el móvil y haga un directo. Y luego, pues bueno, tendréis este vídeo, que es el vídeo editado ya de la jornada. Espero que os guste y nada, un abrazo a todos, gracias por el apoyo. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que me sigas también en Instagram, si no me sigues, ahí suelo poner algún reel, alguna historia de, bueno, alguna jornadita, si he pescado alguna dorada y he visto que no me da para un vídeo, pues es donde la subo y demás. Bueno, los que ya lleváis más tiempo conmigo ya lo sabéis, tú si acabas de llegar, bienvenido, como te digo, estás invitado, invitada a suscribirte y un abrazo, vamos con ello.
Pues, acabo de estar hablando con vosotros en el directo que hemos hecho. Por cierto, si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba. Y mirad, a la sepia. Ha entrado a la sepia. Os lo voy a enseñar, lo voy a coger, lo voy a desanzuelar y os lo voy a enseñar. Un sargo a la sepia. Se la ha zampado entera, totalmente entera. Mirad. Sargo, guapete. Os lo voy a enseñar, un momentito. Se la zampa entera. Entera, entera. Guapo, guapo. Sarguete guapo. Vamos a seguir, a ver qué tal. Vamos a lanzar. Ahí está. Ahí está. Soltamos. Venga. Ahí está. A tensar un poquito. Sacamos el plomo que normalmente se encalla, se queda enterrado. Y más a la velocidad que va. Vamos a tensar un poquito. Vale, os voy a enseñar una cosa. Fijaos, no sé si lo vais a ver, yo creo que sí, que ha caído arenilla, ¿lo veis? ¿Lo veis? Os voy a decir lo que hay que hacer. Vamos a la mochila, cogemos el agua. Y ni tocarlo. Eso no hay que ni tocarlo. Fijaos. Ahí va. ¿Veis? Como es exterior, nada más, se le echa un chorrito de agua, se le quita la posible arena que haya y ya está. Ahí está. Ahí lo tenéis, níquel. A ver, el hilo es el cereza de Capellán, que muchos me lo preguntáis, ¿qué hilo usas? El cereza de Capellán. De todas formas, este año Capellán va a sacar hilos nuevos. En cuanto pueda traerlos al canal, jarracatrán. Ahí los tenéis. La verdad que son una pasada. Bueno, vamos a seguir, chavales. Hacer es intentar tirar al mismo sitio donde hemos sacado la dorada con Tita. Anzuelo del 1 barra 0, ahí lo tenéis. A ver, ahí está.
Ahí está, chicos. Tengo las manos que vamos. Parece que se me ha destintado un boli. Ahí está. Bueno, vamos a probar y a ver qué tal. De momento, el sargo, la doradita. Y bueno, pues nos podemos dar con un canto en los dientes. Vamos a seguir, a ver.